Yo soy técnico de medio ambiente del ayuntamiento. Lo que más me gusta es contar historias, pero siempre que vosotros colaboréis conmigo y estemos en silencio. Dejo en mitad del bosque una bañera. ¿Sabes lo que es una bañera, no? Pues la bañera estaba en mitad del bosque. Y claro, los insectos que nunca habían visto una bañera estaban todos así, mirando a la bañera, pensando que quién estaban todos. Pero, ha aparecido ahí en mitad eso. Y claro, haciéndose un poco el chulo, dijo: y esta mañana la he traído yo para que vivamos aquí todos los insectos que existan por esta zona. Podamos vivir en esta mañana. La mano que se le ocurra un nombre de insecto. ¡Yo! A ver, una mosca. Una mosca, pues podría venir a la mañana. Pero si te pillo el que diga yo, no voy. Un gusano. Claro, que me va a decir eso, llamándome yo gusanito, a ver tú. Una mariquita. Una naranja. Eso te lo voy a decir yo. ¡Es una mosca gigante del árbol de Navidad! Pero hicieron así y pensaba un montón hasta allí. Pero estaba allí y encima había un problema. Y es que la sandía había caído justo en el orificio este de la bañera que está en el insecto, porque hay que hacer la maleta para irnos. Abrimos la maleta minúscula y echamos para unos carteles de insecto. Pantalones de insecto, a ver que yo lo vea. Doblado bien. Pero solo hablo yo. Doblado bien los pantalones. Venga, vamos a echar también camiseta de insecto. Gorro de lana por si hace frío. Chaquetita. Guantes. No falta. Apareció con unas hormiguitas que daban la vuelta a todo este colegio. Las hormiguitas se fueron acercando a la sandía y le iban tirando bocaditos, otro bocadito, otro bocadito, otro bocadito. A mí no, la gracia se la quiere hacer a todas las hormiguitas. Porque todo este tiempo que hemos vivido durante todos estos años en la naturaleza, hemos aprendido a trabajar en equipo. Y colorín colorado. Esto no se ha acabado. Pues no se ha acabado todavía. Alguien que tenga cara de princesa. La mano abajo. Hay que poner cara de princesa. A ver qué estoy viendo. Las princesas son muy sonrientes. Las princesas a lo mejor tienen algún... A ver, voy a hacer una cosa. ¡Y tres! A ver qué vea. A ver, ¿qué? Un abrazo para Paula. Espera, ya. A ver. Oye, es que os sale muy bien, ¿eh? Mira, me voy a dar la vuelta. Cuando cuente tres y me gire el que más mi... ¡Dos! ¡Y tres! Pero es que me dais miedo a alguno, ¿eh? Tú porque no te has movido ni un pelo, ven. ¿Cómo te llamas? ¡Yo, yo! En este cuento había una princesa que decía... Antonio, cuando yo diga en este cuento había un mago malo, tú tienes que hacer... ¡Mago que se reía! ¡Mamá, Antonio, con la mano así! ¡Mamá, malo! ¿Estás preparado? El rapero decía... ¡Qué pasa, tío! Y después Posto decía... Y
iba a estar más fea que un cafetín sudado. Siempre muy sonriente. Decía. Pero cuando a ello. Decía. Porque la princesa estaba dentro de la luna y nadie. Y a la princesa también, ¿no? Bueno, pues por casualidad, cuando se hicieron mayores, pero no quiero decir al cuento, sino porque, bueno, surgió, pues se casaron. ¿Qué se le enseñó a la princesa que no le decía? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío?